Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial, Catalina Otálvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Cata, eres una modelo muy reconocida a nivel Colombia e internacionalmente también porque has hecho muchas cosas internacionales. Pero antes de meternos en todo el mundo del modelaje, a la gente le gustaría saber quién es Catalina, de dónde viene Catalina. Bueno. Eh, Catalina nació hace 26 años en Cali. Mis papás eh, hicieron el rural aquí en apartado y no sé por qué eh, mi mamá quedó en embarazo y dijo, no, pues vamos a tenerlo a Cali. Se fueron para Cali y allá crecí toda mi niñez, hice todo el colegio. Contame cómo eras de niña, Catalina. Juiciosa. Yo, juiciosa. Juiciosa, la verdad, siempre he sido juiciosa, nunca perdí un año. No. Mis papás nunca fueron a una reunión de la niña se porta mal, hay que. No, no nada. Sí, tenía algunas falencias por ahí en, en, en inglés, en matemáticas, mm. me tocaba reforzar, pero de, de, de resto juiciosa. ¿Deportes desde pequeña? Sí. Eh, sí, me, mm. claro que de deporte y me metía en todo lo que hubiera también sí, como todo. para acapar clases. Yo, ¿quién se mete al equipo de básquetbol? Y yo, yo. alzaba la mano de danza, de lo que fuera, yo quería todo. Y... Era, ¿Eras de chiquita, eras la niña linda del, 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 del colegio? Siempre fui como care bonita, pero muy, muy flaca. O sea, parecía un espagueti, pues mis amigas y mis amigos, o sea, hasta hacían bullying, lo que sea. Yo, bueno, pero nunca les, nunca les paré bolas. Mi, siempre he tenido como una familia muy sólida que, que me ha enseñado muchas cosas y me decía: no le paré bolas a nadie, usted es muy bonita, usted crezca, estudia, juiciosa, no pasa nada. ¿Tiene más hermanos? Eh, por parte de papá, sí, somos tres. Por parte de mi mamá, hija única. Entonces me cuidó así como, como una tacita de té. No me dejaba cocinar, no me dejaba meter a la cocina. Pues. Me, mejor era, dicho, su, era su, sí, la niña de sus ojos la niña de sus ojos todavía yo, todavía me dice Cata cierre bien la puerta ojo con el, con, <laughs> con el fogón ojo con el ladrón, no ponga la maleta cuando vaya a viajar, pues todos los consejos de los papás me imagino que viene seguido a visitarte eh, sí trata mi mamá es uh -huh. bacterióloga y no le da muchos permisos uh -huh. y yo también con tanto trabajo pues nos vemos muy poco en el año pero, pero tratamos siempre de un puente semana santa, navidades de estar juntas. Cata fuiste creciendo ¿A qué, ¿A qué edad más o menos te empezaste como, bueno, voy a ser modelo o te gustaba desde pequeña? ¿Cómo fue? Bueno, eh, fue una tía, yo como a, a alrededor de los 12 años o 13, que se estaba en la edad que uno no sabe. Que, que uno, ¿Qué va a ser de la vida que, de uno? Sí, que uno que, 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 se, que, que se va empezando también como la rebeldía, no. la. Eh, quiero hacer esto, quiero lo otro. Me empecé a. Me corté el pelo así, con, en honguito. Mmm, ¿Sola vos, chaco. Chac, chac. Sola. Un día fui, me mandó medio plata para el, para el descanso y con lo que <laughs> con lo que tenía ahorrado me fui para una peluquería. Me dije, ¿me cortan el pelo por favor acá? Y no sé por qué, me empecé a decirte pantalones anchos, camisa de cuadros. Pues sí, parecía más, más un niño que una niña. Sí, 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 sí. Y mi tía, y todos, no, Cata está, le está pasando algo raro, no una agencia de modelaje ya, insufacto de una. Y yo lloraba y decía: No, a mí no me gusta esto, yo no, no quiero, no quiero. Y lo fui cogiendo amor. ¿Tus, tus amiguitos eran, eran más hombres que mujeres? Sí, claro, claro, más hombres que mujeres. Yo creo que por eso fui tomando, para que me sí. fueran aceptando, como yo creo que en el grupo. Sí. Pero sí, pero mi tía dijo: No, cata, y me metieron y me enseñaron a caminar, etiqueta y cositas así. Entonces fui recuperando tú, ese lado tú. femenino que, que estaba perdiendo. Sí. Y ahí me fue gustando, me fue, me fue gustando mucho, le fui sí. cogiendo amor. y empezaste a ganar plática desde muy pequeña? No, no, en Cali, no. ¿sabes qué? En Cali ni siquiera nunca hice nada de, de trabajo, simplemente fue como una experiencia, como una academia, como okay. si estuviera en el colegio. Ah, okay, okay. Fue cuando llegué a Medellín, porque después de que me graduó, pues sí. 11, le digo a mi mamá, bueno, mami, yo conozco Medellín, me encanta Medellín y, y me sueño de ir a estudiar allá a la universidad. Me soñaba, pues mi papá me traía aquí muchas veces a visitar a mi familia y, y me gustaba la gente, me gustaba el ambiente. El clima, el todo. El clima, todo, me imagine. mataba. Y yo dije, no, mami, lo siento mucho, pero Chao, te sido, quiero mucho. Placer, <laughs> Después mando por ti, todavía estoy en ese proceso, <laughs> ya casi. Y, y mi mamá, pues... Con el dolor en el alma uh -huh. me dijo: Bueno, pues lo que tú quieras. ¿Pero te viste sola? ¿O sea, tenías parientes acá? tenías... Me vine al principio a vivir con dos primos. Uh -huh. eh, viví con ellos por ahí año y medio, dos años. Uh -huh. Y ya luego me independicé y me fui sola. Eh, empecé a trabajar. Eh, bueno, después de que me vine de Cali para Medellín, me vine con el único objetivo de estudiar Derecho. Sí. ¿Empezaste a estudiar? Empecé a estudiar Derecho. Okay. Eh, y... ¿Sos abogada ahora? Ya casi. Ya casi. Okay. Ya casi. Okay. Estoy <laughs> terminando mis últimos exámenes uh -huh. y ya casi entro un poquito. Lo que pasa bueno, es que toca muy, ha sido muy duro con sí. el trabajo, tantos viajes y tanta cosa. Ya hubiera acabado, obviamente, yo por ahí año y medio, si, hubiera, si no tuviera ese trabajo alterno. O sea, desde que llegas a Medellín empieza tu carrera de modelaje ya más profesional. Ya sí. empiezan a pagar. Te Pero a empieza también por lo mismo, porque, porque llego yo solamente a estudiar derecho, obviamente mi mamá mandaba una platica y sí. me, me decía, Cata, ¿te alcanza? Y Yo sí, mami, me alcanza. Pero Uf. en realidad era que no, o sea, uno de niña quiere gastar más y comprarse sí. más cositas. Yo decía, bueno, ¿con qué le ayuda a mi mamá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y por donde pasaba me decían, tú eres modelo, y yo... N -n -n. Y tú eres modelo, yo... <laughs> yo dije, bueno, vamos a intentar a ver uh -huh. cómo es esto de ser modelo ya, o sea, trabajar de uh -huh. modelaje. Y ahí sí llego allá aquí a Medellín y me meto a una agencia de modelaje. ¿A cuál fue? Eh, ¿te acuerdas en esa época? sí, eh, aquí en Medellín sí. me meto a una agencia que se llama Informa, Informa y Informa Models y con ellas empiezo a trabajar uh -huh. y yo me acuerdo que lo primero que hice pues me hicieron ir a un uh -huh. casting y todo y me dicen, sí, quedaste ¿listo? y listo, llego yo a las fotos y solamente me maquillan como un ojo y yo como así uh -huh. <laughs> era una foto de ojo, uh -huh. sí para Avon solamente salía el ojo y por eso, yo, bueno, y así empecé uh -huh. y así, así hacer cositas Contame la experiencia de recibir el primer pago. No, feliz. Aparte, que no lo podía recibir yo, sino la tía que me había eh, eh, metido a la agencia. Porque menor en sí, era menor de edad en eh, ese momento. Sí, era menor de edad. Tenía como 16. Sí. Yo salí muy pequeña de. Sí. Del, del colegio. Sí. Por ahí los 16-17 yo todavía no podía recibir plata, entonces ella iba por mí, firmaba y me la entregaba y me decía, si ¿Sí, es Cata, yo tenía, bueno. <risa> <risa> y todavía le agradezco mucho. Uh -huh. ella, ella me dice, me tienes que pasar algo algún día, pues... de, sí, de comisión. De, de mínimo. comisión, claro. Yo sí, tía Yacata. <laughs> ya Cata, cuando hablamos del corte me encantaría que me cuentes todo tu carrera de modelaje, que es muy grande y muy linda. Ok, claro que sí. Ya volvemos.